Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Estamos en el segundo episodio de Soy Nuevo en Magic, esta nueva serie de vídeos en la cual quiero enseñaros cómo desde cero podéis construiros un mazo súper barato en Magic Arena que además no rote fuera de estándar cuando llegue la rotación en septiembre, a finales de septiembre. Por cierto, que algunos lo habéis comentado en los vídeos, bueno, en el vídeo anterior, mejor dicho, en el anterior vídeo, en los comentarios, habéis dicho que no he comentado muchas cosas básicas en el vídeo. En el primer vídeo de esta serie, ¿no? Y la razón es muy sencilla, ya tengo dos series enteras de 20 vídeos dedicadas a las cosas básicas del juego, así que si queréis ver las cosas básicas del juego, os recomiendo que vayáis a Magic Arena desde cero. Buscadlo, aquí encima hay una cajita, un buscador en YouTube que pone, bueno, en el cual podéis poner lo que queráis y buscáis Magic Arena desde cero y os encontraréis mi serie de 20 vídeos en la cual explico esas cosas básicas de Magic que están ahí explicadas y que valen para siempre, ¿no? Pero tenía que actualizar algunos vídeos y, por ejemplo, tenía que utilizar el caso del vídeo de hoy, del que estamos tratando, que es, bueno, que vais, ahora lo vais a ver, aunque el título ya lo estáis viendo, pero bueno, ya sabéis un poco de qué va. Como digo, este es el tercer episodio de la serie, y, perdón, es el segundo episodio de la serie, me centro, y lo que quiero mostraros es por dónde estamos, ¿vale? Como digo, es una serie dedicada a construir un mazo totalmente gratuito que lo podéis montar el primer día y que encima gana partidas. Vamos a ello. Aquí tenemos la ventana principal del juego. En el vídeo de ayer os dejé a medias, ¿vale? Porque simplemente llegamos a la segunda parte del tutorial y dije, no os la voy a mostrar entera porque la segunda parte del tutorial son un montonazo de partidas. De hecho, he estado unas 2 horas jugando partidas random contra el bot, terribles, porque eran todo cartas malísimas, partidas malísimas. 2 horas más o menos os va a costar unas 2 horas completar el desafío de colores, ¿de acuerdo? Para los que es la primera vez que jugáis a Magic, pues os vais a aprender algunas cositas de Magic ya con estos tutoriales de cada uno por color, ¿no? Son 5 partidas, 5 colores, son 25 partidas en las cuales, como digo, vais a aprender cosas. Y si el juego detecta que lo habéis hecho muy mal, os da un pequeño tip, una pequeña ayuda, un pequeño truco de cómo jugar, ¿no? Bueno, lo importante de este desafío de colores que ya he completado es que os van dando recompensas, cartas, con cada uno de los colores, ¿vale? Con cada una de las partes de las misiones. Los tutoriales no voy a ponerme a explicarlos cómo funcionan exactamente porque para eso son tutoriales, para que os lo expliquen ellos. Me han dado recompensas. Como veis, tengo ya 4.450 de oro y tengo también ya algunos comodines que puedo cambiar por cualquier carta, la que yo quiera. Tengo 10 comodines comunes, que las puedo cambiar por cartas comunes. 5 comodines poco comunes, que las puedo cambiar por comodines poco, o sea, por cartas poco comunes. Y 2 comodines raros. Vale, no tengo, y tengo 0 míticos. Afortunadamente, el mazo que estamos montando no lleva míticas. Os voy a recordar cuál es el mazo que estamos montando. El mazo que estamos montando es este. Este es el objetivo final, que voy a juntar aquí un par de cartas para que lo veáis mejor. Como podéis ver, me aparecen oscurecidas todas las cartas del mazo porque no las tengo, y solamente me aparecen como que sí las tengo, las llanuras y las montañas, porque son cartas que te vienen gratis con el juego directamente, ¿no? Entonces me faltan todas las cartas del mazo, básicamente. Así que de momento, bueno, ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado de este mazo. Este es el mazo definitivo que queremos llegar a montar con todas las raras que lleva, que no son demasiadas raras realmente. Y luego la versión budget, la versión sin raras, que es la primera que vamos a intentar montar, es esta que tenéis aquí debajo junto a las cartas para que las veáis mejor, ¿vale? Pero de todas maneras también os dejo debajo de este vídeo en la descripción el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Este es el listado que queremos montar. Como veis, no tenemos ninguna carta. Nos faltan todas las cartas, pero son todo comunes y poco comunes. De hecho, ya con los 10 comodines comunes que tenemos y los 5 poco comunes, ya podemos montar un poquito una parte de este mazo. Luego lo vamos a hacer, porque os quiero comentar más cosas de recompensas que he recibido. Ayer tenía varias misiones aquí pendientes de completar. Las he completado, ¿vale? Y esas misiones pues me han dado oro. Me han dado 500 de oro cada una. Me han dado, bueno, como veis, tengo oro, ¿no? Ese oro proviene de estas misiones que había aquí. Y también he sacado 500 de oro de este evento especial que hay esta semana, que se llama Taller Héroes de Ikoria, en el cual te prestan tres mazos para este evento, y de recompensa te dan pues una cosa aleatoria, esta mochila de ventaja que llaman aquí, en la cual pues puede venir un poquito de oro, un poquito de experiencia, una carta. Bueno, pues me vino 500 de oro en la bolsa, así que ahí este oro, pues parte de este oro es de aquí. Vale, luego continúo. Sobres, tengo algunos sobres, ¿de acuerdo? Tengo, bueno, algunos, tengo un sobre de Ikoria sin abrir que quiero abrir con vosotros ahora a continuación. ¿Por qué tengo este sobre? Pues porque de la maestría, según vas jugando partidas, te van dando puntos de experiencia y veis, ya estoy en el nivel 3, aquí lo pone. Ey, no tendría que haber pinchado aquí. ¿Cómo se sale? Vale, aquí estoy. Estoy aquí en el nivel 3, ¿vale? Empecé en nivel 1,
Nivel 2 me dieron el sobre, estoy en nivel 3 y estoy a puntito de llegar a nivel 4, momento en el cual me darán otro sobre, ¿de acuerdo? Así que bueno, iré consiguiendo sobres de los cuales pues salen cartas. Ahora os comentaré, ahora abriremos algunos sobres, ¿vale? Y ahora diré, veréis por qué digo algunos sobres. La cuestión es la siguiente, este vídeo es muy importante y es una actualización del vídeo de los códigos promocionales. Hay un montonazo, pero un montonazo de códigos promocionales que al introducirlos aquí en la tienda, si os venís aquí a la tienda y metéis aquí el código aquí arriba a la derecha, os va a dar cosas, ¿vale? Por ejemplo, el primero de ellos, os lo voy a ir poniendo todos, ¿vale? Y debajo de este vídeo os voy a poner un enlace a una página en la que están todos recopilados, pero vamos a hacerlo aquí en vivo. Play Ravnica, si escribís Play Ravnica aquí en la tienda os dan 3 sobres de gremios de Ravnica. Ahí está, 3 sobres de gremios de Ravnica. Ojo, este código caduca el 1 de julio de 2020. Está cerquita de caducar, ¿vale? Ya tenemos 3 sobres de gremios de Ravnica. Segundo código, Play Allegiance. Ponéis Play Allegiance y os dan 3 sobres de la lealtad de Ravnica. Ojo, que también caduca el 1 de julio de 2020. Caduca muy poco después de publicar este vídeo, pero bueno, así lo tenéis. Siguiente código, Play War Spark. Y os dan 3 sobres de la Guerra de la Chispa. Aquí están mis 3 sobres de la Guerra de la Chispa, que también caduca el 1 de julio de 2020, ¿vale? Así que estos 3 primeros canjeos que os he puesto caducan dentro de muy poquito, el 1 de julio de 2020. Ahora os voy a poner otros códigos de los cuales no se sabe fecha de caducidad, así que no van a caducar ahora el 1 de julio, que son Play M20. Play M20 nos va a dar 3 sobres de la colección básica 2020. Ahí los tenemos. Luego tenemos Play Eldraine. Play Eldraine, lo pongo ahí arriba, ¿vale? Play Eldraine nos va a dar 3 sobres de El Trono del Drain. Siguiente, y como digo, ya todos estos que os estoy comentando, no se sabe cuándo van a caducar. Play Teros. Y Play Teros nos da 3 sobres de Teros Más Allá de la Muerte. Y por último, de sobres, porque hay muchas más recompensas que ahora vamos a ir comentando, tenemos Play Ikoria. Ikoria es lo más importante. Play Ikoria nos da 3 sobres de Ikoria Mundo de Behemoths. Y estos 3 sobres son justo las cartas que necesitamos para nuestro mazo. Nuestro mazo es enteramente... está enteramente formado por cartas de Ikoria, ¿vale? Al menos todas las cartas que son comunes y poco comunes. Vale, sin embargo, hay un par de códigos más que también podemos canjear, ¿vale? Que son importantes. Level Up. Level Up, si ponéis Level Up ahí arriba, os van a dar 2000 puntos de experiencia. Cada nivel son 1000 puntos de experiencia, así que 2000 puntos de experiencia. ¡Wow! Me dan 2000 puntos de experiencia y como subimos 2 niveles, nos dan un sobre de Ikoria de lo que hemos visto antes de lo de la maestría, ¿no? Que hemos visto que íbamos avanzando. Bien, hay algunos códigos más, pero los voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, que no son cartas reales, sino que son solamente lo que se llaman estilos de cartas. ¿Qué son los estilos de cartas? Mira, pues un estilo de carta, por ejemplo, es este. Es una carta que ya existe, esta de aquí, ¿vale? Es una carta que tienes que tener, pero que, como lo pone aquí con palabras, solo es estética. No es una carta, es solamente que te cambian el dibujito, ¿veis? Como que se ve más bonito. Y además, si pasas el cursor por encima, pues cambia como la orientación. Es como que tiene un efecto 3D. Vale, pues hay un montón más de códigos, pero os voy a dejar debajo del vídeo. No voy a perder aquí 10 minutos de vídeo metiendo códigos de estilos de cartas porque no son relevantes, ¿no? Vale, pues estos son los códigos importantes que os tenía que mencionar. Además, tenemos 4.450 de oro. Voy a gastarme ese oro. Vamos a gastarnos el oro en... Vamos a la tienda otra vez. ¿En sobres de qué? De Ikoria, que es la colección de la cual necesitamos las cartas para este mazo. Vale, ya me he gastado 1000 de oro en cada sobre, así que tenemos un montón de sobres que vamos a abrir y ahora vamos a intentar completar el mazo. De los sobres te salen comodines. Comodines que puedes cambiar por comunes, por poco comunes, por raras o por lo que sea, ¿no? Así que vamos a abrir los 3 sobres de Ravnica. Bueno, gremios de Ravnica. ¿Hay alguna rara de gremios de Ravnica, alguna tierra que nos interesaría para el mazo, para la versión completa del mazo? A ver si nos saliese alguna de ellas, estaría muy bien. No, de momento nada. Voy rápido con esto porque al fin y al cabo pues solamente son cartas, ¿de acuerdo? Y además de estos sobres tampoco nos interesan muchas cartas en particular. De la lealtad de Ravnica también nos interesa, hay un par de raras que lleva el mazo, la versión definitiva con tierras raras, que salen de esta colección de la lealtad de Ravnica. A ver si tenemos suerte y nos salen de aquí. Vale, voy rápido con todos estos sobres porque lo que nos importa son los de Ikoria, ¿vale? Los de Ikoria, de los cuales tenemos 9 pendientes de abrir. Nah, de momento no ha salido nada de lo que necesitábamos realmente, ¿vale? Así que con esto paso rápido porque de estas colecciones que estoy abriendo no hay ninguna carta que necesitemos realmente para nuestro mazo. Son sobres normales, ¿vale? Y como estáis viendo, todo esto... Ayer empecé la cuenta. Ayer
Ayer creé la cuenta, me hice una cuenta nueva desde cero de Magic Arena y llevo 2 horas jugadas. 2 horas jugadas que han sido lo que visteis ayer, esos 20 minutitos en los cuales os expliqué la idea de los dos del mazo que quiero montar para esta cuenta. Jugar los tutoriales, ¿vale? El tutorial básico, el primero que te sale cuando empiezas, y luego el desafío de colores, que lo podemos llamar también tutorial, que te dan esas recompensas con algunas cartitas gratis, un poquito de oro, un poquito de algunos puntos de experiencia que vas ganando por de maestría, esas cosas. Entonces, ya digo, es como si ahora mismo me hubiese descargado el juego por primera vez en mi vida hace 2 horas. Ya sé que lo estoy grabando al día siguiente, pero porque jugué las 2 horas para hacerme las misiones, para hacerme los tutoriales, el desafío de colores y conseguir las recompensas. Y ahora estos 20 minutillos, bueno, 10 minutillos que llevamos, de haber metido esos códigos que me dan toda esta cantidad de sobres, que si fijáis, ¿veis? Ya tengo muchos más comodines, 13 comunes, 12 poco comunes, 4 raros. No estoy explicando esto de la derecha de arriba, porque ya lo he explicado en otros vídeos, como he dicho antes, básicos de la serie Magic Arena desde cero y de la serie From Zero to Hero, que también es un poquito de nociones básicas. Pero básicamente, cada vez que abres un sobre, vas avanzando esta recompensa de comodín, ¿vale? De hecho, cuando abramos el siguiente sobre, nos van a dar un comodín mítico, y cuando abramos los 4 siguientes sobres, bueno, el cuarto siguiente sobre, nos van a dar un comodín infrecuente. Estos son simplemente comodines extras que te van dando según vas abriendo sobres. ¿Veis? De los sobres salen 8 cartas, las 5 de abajo son comunes, las 2 de arriba, a la izquierda y a la derecha, son poco comunes, y la del centro es rara, que puede ser mítica, con un poquito de suerte. Una de cada 6 más o menos raras es mítica, que son más difíciles de conseguir. Y a veces alguna de las cartas, en lugar de ser una carta real, es un comodín que puedes cambiar por cualquier carta. Por eso tenemos tantos comodines ya, porque los estamos abriendo. Bueno, mira, llegamos a Ikoria, de la cual tenemos 9 sobres, que es lo que me interesa. Así que empieza lo bueno, ¿vale? Vamos a ver qué cartas nos salen que sean buenas para nuestro mazo de ciclar, ¿vale? Son todo cartas con la habilidad de ciclar. Venga, primero sobre de Ikoria, que es donde empieza lo importante. Vamos a ver. Pues fail. Primer sobre, no nos ha salido ni una sola de las cartas que lleva el mazo. Fail grande, ¿eh? La rara tampoco nos interesa. Venga, segundo sobre. Del segundo sobre, venga, ya no puedes. Mira, sí, una. La bendición del otorga deseos. Llevamos 4 copias de ella. Pues ya nos ha salido una, perfecto. Primera carta para el mazo. Y esta también se puede ciclar. Podríamos incluso meterla en el mazo. Bueno. Pero no la lleva en principio. Lo digo como una opción porque tiene la habilidad de ciclar, pero en principio no la llevamos. ¡Eh! Otro comodín poco común. Genial. Y el resto de cartas, fail. ¡Oh, qué mala suerte estamos teniendo! Un comodín raro. Genial. Tenemos ya un montón de comodines raros. Creo que vamos a poder montar el mazo entero a la primera. Vale. ¡Uy, qué mala suerte! Pero bueno, si no están saliendo cartas de ciclar. Muchos comodines. Sí que están saliendo comodines. Esta tampoco la usamos. Muchos comodines, pero no están saliendo cartas de ciclar prácticamente ninguna. Y son como... Mira, aquí ya sí. Aquí hay una. Esta sí que la queremos. Esta sí que la queremos. Es bastante importante en el mazo. Y otro comodín. A ver, la rara... Vale, las raras, ya digo, de esta colección no nos interesan. Nos interesan las comunes y las infrecuentes. Las infrecuentes o poco comunes, como las queréis llamar. Aquí hay, mira, esta sí que es importante para el mazo. Esta también se puede meter para rellenar. Esta se puede meter para rellenar porque también es de ciclar. Y la rara es Mito de Brocos. Vale. Bien, veamos. Ni una, ¿eh? Muy mal. Estamos teniendo muy mala suerte. Al menos ya digo que se está compensando con comodines. Bueno, nos quedan 2 sobres más. Vamos a abrirlos. Ay, nada. Esta se puede ciclar, pero no, en principio no la queríamos llevar. Fénix Pluma Etérea. Y último sobre. No me lo puedo creer. Bueno, esta sí, mira, esta sí que es importante en el mazo y nos ha salido una copia de ella. Y tenemos ya 18 comodines poco. O sea, 18 comunes, 17 poco comunes, 6 raros y 1 mítico. Yo creo que ya prácticamente podemos montar el mazo entero. Si vamos al mazo, incluso la versión más. La versión cara. No, perdón, esta no es la versión cara. La versión cara es esta versión de aquí. Las raras, prácticamente con todos los comodines que nos han salido, ya podemos conseguirlas. ¿Cuáles son las raras? Pues las raras son, por ejemplo, Lurrus, hay que llevar un Lurrus de compañero, es raro, y luego las tierras, estas tierras que tenemos aquí. O sea que, pues prácticamente ya lo tenemos, ¿no? Como os estuve comentando ayer, de esta versión, de la versión que lleva negro, yo creo que se podrían quitar las tierras negras y meter solo tierras que sean rojas, blancas, como la Fundición Sagrada. Y la otra tierra roja blanca que tenemos, que es un templo rojo blanco. Voy a poner la palabra templo en el buscador para que la podamos ver. No la tenemos, entonces hay que ir aquí a los filtros, ¿vale? Vuelvo aquí al botón de filtros y poner cartas sin obtener que se llamen templo. Como digo, hay un templo que es el rojo blanco,
este de aquí, que yo creo que se podría meter en este mazo y tendría bastante más... Bueno, funcionaría. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo tal cual está construido este mazo, ¿de acuerdo? Tal cual lo estáis viendo. Y como digo, tenemos 6 comodines raros. Es decir, que ya podemos conseguir estas 6 tierras si lo queremos. Ya las podemos conseguir directamente, ¿vale? Las podemos crear. Y los triomas, como salen en Ikoria, pues bueno, como vamos a ir abriendo más sobres de Ikoria estos próximos días, ya los iremos consiguiendo, ¿vale? Entonces, ¿tenemos el mazo cómo? Lo tenemos de momento bastante, bastante a medias. Nos faltan bastantes cartas comunes o infrecuentes. Pero es que, como digo, el mazo lleva 60 cartas, de las cuales tenemos ya 18 comunes y 17 poco comunes. O sea, prácticamente podríamos canjear todo lo que tenemos y medio montarnos el mazo. Y de hecho, incluso lo que voy a hacer ya, en este vídeo de hoy no, ¿vale? Porque este vídeo va a ser todavía un vídeo transicional. Va a ser un vídeo solamente de canjear los códigos, comentaros qué es lo que tenemos, abrir sobres, etcétera, etcétera. Pero mañana vamos a darle aquí al botón de jugar. Vamos a venir aquí a estándar clasificatorio y os prometo que mañana vamos a empezar a rankear. Vamos a empezar a jugar rankeadas y empezar a ganar ya partidas de ranking. Y luego en nuestro perfil, cuando pinchemos aquí, estamos en bronce 4, en construido, que es el formato de rankear de estándar, el formato normal. Iremos subiendo ranking y va a ser muy satisfactorio que soy nuevo en Magic después de... 2 horas de tutoriales, 20 minutos del vídeo de ayer y 16 minutos que llevamos del vídeo de hoy, es decir, no llegamos ni a 3 horas, vamos a poder empezar a rankear y empezar a ganar partidas sin haber hecho nada más. Entonces, lo que voy a hacer, como os digo, es voy a completar esta misión que me falta, pero lo voy a hacer fuera de cámara, ¿de acuerdo? Para no haceros perder el tiempo viéndome jugar partidas súper malas, porque el mazo, como os digo, tenemos que ver exactamente cómo lo vamos a hacer, porque nos faltan todavía algunas cartas y hay que abrir algún sobre más, por lo menos 2 o 3 sobres, ¿no? Nos faltan, como digo, o sea, no tenemos ni un zorro de estos, tenemos un rescatador valiente que nos ha salido antes, no tenemos ni un resplandor del cenit, que son bastante importantes. Entonces, lo que vamos a hacer mañana en el vídeo es canjear todos estos comodines, ¿vale? Montar el mazo y empezar a jugar, así que no os lo podéis perder, ¿vale? Mañana va a ser un vídeo muy importante. En la maestría, fijaos, estamos en nivel 5, en cuanto subamos a nivel 6 conseguimos otro sobrecito más, o sea que conseguiremos algunas cartitas más y vamos a subir de maestría, o sea, de punto de experiencia. Enseguida tenemos, fíjate, aquí lo pone. No lo pone aquí. Los puntos de experiencia los pone aquí, vale. Tenemos 600 de 1000 puntos de experiencia y cuando lo consigamos, 400 puntos de experiencia nos dan un sobre más de Ikoria. Así que estamos justito enseguida. Cuando completas una misión de estas, te dan 500 puntos de experiencia. O sea que, como digo, ya prácticamente lo tenemos. Y según vas ganando partidas, también te dan puntos de experiencia. O sea que en el siguiente vídeo, como digo, me voy a echar 3 o 4 partiditas ahora, pero fuera de cámara, con las cartas que vengan de la cuenta, porque te vienen muchas cartas gratis, ¿vale? De hecho, si voy aquí a mazos y le doy a colección, podemos ver que vienen multitud de cartas que he ido... Veis que pone nuevo, porque son cartas que he ido consiguiendo nuevas de los sobres que hemos abierto, pero también de los tutoriales y del desafío de colores me han ido dando muchas cartas. Entonces puedo montar un mazo cualquiera para lanzar 20 hechizos azules o rojos, completar esta misión, me dan 500 de oro, me dan un sobre, ¿vale? Y entonces ya en el vídeo de mañana abrimos esos 2 sobres, completamos el mazo y nos ponemos a jugarlo, ¿vale? Así que estoy, tengo muchísimas ganas de empezar ya a jugar este mazo porque me parece que es un reto increíble. Ya digo, llevamos 2 horas 40 más o menos de esta cuenta. Esta cuenta tiene 2 horas 40 y estamos ya a puntito en el siguiente vídeo. Los próximos 20 minutos nos ponemos a rankear, pero a rankear ya con un mazo prácticamente completo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta luego.